Bienvenidos a Sinfo Noticias. Esta es la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Soy el periodista Alex Espinal. Gracias por estar con nosotros este día lunes 2 de septiembre de 2024. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tegucigalpa, desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Le invitamos, antes de iniciar con el noticiero, a navegar en nuestro diario digital El Reportero HN.com y también en nuestras redes sociales. Usted ahí puede suscribirse, darle like y comentar. Recuerde que de esta manera nosotros también comenzamos a crecer para llevarles noticieros como este de forma responsable, de forma profesional, con un manejo balanceado de la noticia. Así que vamos a dar inicio con la agenda informativa correspondiente a este día. Algunos de los temas que tenemos preparados para hoy. Hoy ha asumido como nueva ministra de Defensa la abogada Rixi Moncada, quien también es de todos aquí en Honduras conocido, que es candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación. Tremenda polémica se ha generado por este nombramiento. Ya vamos a dar detalles también de la renuncia que interpuso hoy el secretario del Congreso Nacional, que ya pues renunció a ese cargo y lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral. Así que, y también ante el Congreso Nacional. Vamos a tener más detalles con respecto a esta noticia. Esté pendiente porque es interesante todo el contexto en que se genera esta información. Hoy también Salvador Narrala se ha referido a este tema y asegurando pues que él ya había advertido lo que está sucediendo hoy. Un movimiento del partido Libertad y Refundación pues hoy ha declarado non grata a la embajadora de Estados Unidos de América, Laura Dogu. También le tenemos información en el campo policial, mucha información en el ámbito policial y en el campo internacional. Esté pendiente porque le vamos a contar bajo qué contexto se dio la captura o el decomiso del avión. El Departamento de Justicia este lunes ha incautado uno de los aviones de Nicolás Maduro. Y hablando de Venezuela, también hoy la justicia venezolana ha emitido una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Es el ex candidato presidencial de la oposición, que según la oposición ganó por amplia mayoría las elecciones del pasado 28 de julio de este año. Vamos a iniciar de inmediato con la agenda informativa correspondiente a este día. Hoy la abogada Rixi Moncada asumió ya la titularidad de la Secretaría de Defensa en un histórico acto que marca un hito en la historia de Honduras. Rixi Moncada asumió hoy el cargo de ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto en el país. Durante una emotiva ceremonia en las instalaciones del cuartel general de las Fuerzas Armadas, Moncada reiteró su firme compromiso con el desarrollo y la continuidad de las iniciativas impulsadas por la presidenta Xiomara Castro y el jefe del Estado Mayor Conjunto, confiando en la fortaleza de los planes establecidos y en la disciplina que la caracteriza. Hay una función primordial y fundamental de las Fuerzas Armadas establecido no solo en nuestra Constitución, sino también en la ley especial, la defensa del territorio nacional. Debemos concentrar nuestras fuerzas en la protección de nuestra soberanía, garantizando la integridad física y la autonomía institucional de nuestro país, afirmó Moncada. En su intervención, la nueva ministra subrayó que la misión de las Fuerzas Armadas no solo se limita a la defensa del territorio frente a amenazas externas, sino también en la protección contra desafíos internos como el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. Es lo que ha expresado hoy la nueva ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien asumió varios puestos ya en el gobierno. Estuvo de ministra de Finanzas también,
ahora lo hace como titular de la Secretaría de Defensa. Estuvo en finanzas. Vamos a continuar. Hoy han aceptado la renuncia de Beatriz Valle. Se acepta la renuncia de la señora Beatriz Valle como embajadora de Honduras en Canadá, la que consideramos efectiva a partir de hoy, día de su presentación, expresó el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina en un mensaje en la red social X. El gobierno de Honduras aceptó este lunes la renuncia de su embajadora en Canadá, Beatriz Valle, quien minutos antes había anunciado su renuncia ante la decisión de la presidenta Castro de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos. El canciller reaccionó así minutos después de que la diplomática hondureña publicara en X una carta en la que anunciaba que presentó su renuncia de manera irrevocable ante la decisión de la mandataria hondureña. Mi renuncia responde a principios meramente éticos y morales personales, indicó la embajadora hondureña en una carta dirigida al canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, y divulgada en sus redes sociales. Bueno, esto es en relación a Beatriz Valle, esta diplomática que estaba en Canadá y hoy pues ha presentado su renuncia. Y como pueden ver ustedes, esto es parte del cisma político que se ha generado en las últimas horas a raíz de denunciar por parte del gobierno de Honduras el tratado de extradición con Estados Unidos. Bueno, hoy llegó al Ministerio Público o al Consejo Nacional Electoral, llegó Carlos Zelaya para presentar su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral, aunque otros dicen que donde debe presentar la renuncia es ante el Congreso Nacional, otros dicen que ante Gobernación y Justicia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Carlos Zelaya al momento que presentaba su renuncia ahí en el Consejo Nacional Electoral. Como lo anuncié públicamente el día sábado, entregando mi renuncia formal y irrevocable al cargo de diputado del departamento de Honduras. Gracias. Bueno, ese era el momento en que Carlos Zelaya anunciaba ya o presentaba su renuncia ante, es como un mero protocolo ante el Consejo o cortesía, ahí ante el Consejo Nacional Electoral, de presentar la renuncia, porque la vía correcta es, según los legisladores, es el Congreso Nacional. Bueno, otro que reaccionó hoy es Salvador Narrala con respecto al tema. Dice, el tiempo nos terminará dando la razón. El familión tiene vínculos con el narcotráfico. Ya confesaron las reuniones que tuvieron con los narcos. La verdad siempre sale a luz y es hora de que paguen por sus actos. Eso es lo que ha dicho Salvador Narrala este día a medios de comunicación. Bueno, Carlos es el más débil y el más manchado de una estructura criminal que involucra a la familia Zelaya, Castro, Sarmiento, y es el primero que da la cara. Pero en realidad, el problema que tiene Xiomara es que tiene a un ser querido, muy querido, que está también siendo requerido, y que por lo tanto, tiene que defenderlo. Y ese es el gran problema que tiene ella. Entonces ahorita apareció Carlos, después apareció Rafa Sarmiento desmintiendo algunas palabras. Los dos son familia de ella. Sarmiento es primo, ella se llama Xiomara Castro Sarmiento, es prima de Rafael Leonardo Sarmiento, que renunció a la jefatura de bancada. Ya se empiezan, en el momento que empiezan a involucrarse, a dar órdenes desde el alto mando de que se vayan apartando, entonces ya empiezan las rupturas internas y empiezan a delatarse las mentiras entre ellos. Así que yo esperaría que el tiempo nos termine de dar la razón de que este también es un cártel, al igual que teníamos otro cártel en el gobierno anterior.
Bueno, seguimos aquí en Sinfo Noticias desde el reportero Honduras. Recuerde, visítenos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como el reportero HN. También le invitamos a sintonizar nuestra radio online. Encuéntrela como el reportero HN Radio.net. Ahí está sonando las 24 horas del día con diferente programación. Bueno, y otro que ha reaccionado hoy, luego de reunirse con las bases de su movimiento político, el movimiento Morena, es el candidato presidencial Russell Tomé, a quien Yanis Rosenthal en las últimas horas lo invitó para que se sume al Partido Liberal, pero ya respondió Russell Tomé que no acepta la invitación de Yanis Rosenthal. ¿Qué es lo que dijo Russell Tomé en las últimas horas refiriéndose a el tema de las declaraciones de la embajadora Laura Dogu, cuando mencionó pues que generales de Honduras se han reunido y funcionarios de Honduras se reunieron con Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bueno, esto es lo que dijo Russell Tomé. Dice él que pues las bases de ese movimiento han declarado non grata a la embajadora Laura Dogu. Y segundo, nos hemos pronunciado que para bien o para mal, el tratado de extradición ha tenido beneficios para el pueblo hondureño. Y que ese tratado de extradición debe de continuar, que en este caso la militancia del Partido Libre considera que la estimada y querida presidenta debería de rectificar. Pero la que tiene que explicar, porque es una decisión de Estado, sería la presidenta de la República. Yo le transmito lo que la base, la militancia de Morena Libre y del partido está posicionando. Bueno, eso es lo que dijo Russell Tomé. Vamos a ver también qué dicen los otros movimientos del partido Libertad y Refundación. Ya algunos analistas habían anunciado que posiblemente en Libre iban a declarar non grata a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. Y vamos a continuar con las noticias aquí en Sinfo Noticias rápidamente. Hoy el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, FEDCO, obtuvo en audiencia inicial auto de formal procesamiento contra 4 ciudadanos acusados de supuestas compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de 224 millones de lempiras. No obstante, el Juzgado de Letras, con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, dictó la medida de arresto domiciliario contra Arturo Tuqui Bendaña Pinel por 2 delitos de fraude y 2 de prevaricato administrativo, mientras que a los ciudadanos Nelson Giovanni Alvarenga Rodríguez y Vanessa María Urbizo Escobar, acusados de cooperadores necesarios del delito de fraude, y Carlos Octavio Rivas Sánchez, señalado de violación de los deberes de los funcionarios, se les dictó medidas cautelares distintas a la prisión establecidas en el artículo 173 numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta noticia que se ha dado a conocer hoy, pues a Tuqui Bendaña lo han enviado a arresto domiciliario debido a que tiene un problema de salud y que también ya está de edad el doctor Tuqui Bendaña. Vamos a seguir con más noticias aquí en el reportero Honduras. Hoy, esta noticia es del mundo. Bueno, vamos ahora a conocer otras noticias aquí. Desde el reportero Honduras, porque no cargaron aquí la información, la sección antidrogas adscritas a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, obtuvo en audiencia inicial el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa instruida a 3 miembros de la estructura criminal de tráfico de drogas denominada Los Sureños, vinculados al trasiego de cocaína por el Golfo de Fonseca, esto en el sur de Honduras. Los procesados son el presunto cabecilla de la organización,
el ex policía José Antonio Cabrera, detenido en la aldea Moraicito de Nacaome, esto en el departamento de Valle. El ex miembro de la Naval, Roger David Flores Maldonado, arrestado en la aldea Cualorita en Amapala, y Sinforeano Lazo Ochoa, capturado en el barrio Alto Verde de San Lorenzo, todos acusados por el tráfico de drogas agravado y arrestados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal luego de 8 allanamientos ejecutados el pasado martes 27 de agosto. Y luego de que una empresa dedicada a la comercialización de cemento fuera objeto de una investigación por parte de agentes de los tribunales de la Fiscalía Especial de Delitos Tributarios, al denunciarse un movimiento irregular de medios de transporte y la no declaración objetiva de su contenido, la representación legal de dicha empresa se vio obligada a enterar al Estado 14.667.499 lempiras como cumplimiento a la norma legal técnica y vigente. Bueno, nos vamos a ir de inmediato a las noticias en el campo internacional. Como les habíamos anunciado ya, la justicia venezolana emitió una orden de captura contra el ex candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, en medio de una investigación fiscal por la divulgación de las actas de las elecciones del 28 de julio. La fiscalía investiga al embajador retirado de 75 años por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. González Urrutia fue citado en 3 ocasiones por el Ministerio Público, pero no asistió, argumentando que no cuenta con garantías y que el fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político que condena por anticipado. Ante ello, la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el ex candidato, que fue rápidamente emitida. Tras conocerse la medida, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales opositoras, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reaccionó asegurando que el gobierno de Maduro perdió toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza, avanzamos, escribió María Corina Machado en X. El Consejo Nacional Electoral, que a un mes después no ha publicado los datos desglosados de las elecciones presidenciales, dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, aseguran que la victoria fue de González Urrutia. Y hoy, siempre relacionado con la situación en Venezuela, hoy Estados Unidos ha incautado un avión propiedad de Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que un avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue incautado y trasladado a territorio estadounidense tras determinar que su adquisición violó leyes de control de exportaciones y sanciones. El gobierno venezolano condenó la acción. Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó un avión que, alegamos, fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus allegados, dijo el fiscal general Merrick Garland, de acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Justicia. El avión, un Dassault Falcon 900EX matrícula T7-ESPRT, que según autoridades estadounidenses volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela, y que el mandatario venezolano utilizó para visitar otros países, fue retenido en República Dominicana y trasladado este lunes a Estados Unidos. La nave aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, poco antes del mediodía del lunes, según sitios web de seguimiento de vuelos.
Y por último, nos vamos hasta Polonia, en Varsovia. ¿Qué ha sucedido ahí en Polonia? Miren, Polonia sepultó este lunes en un funeral de estado de los restos de más de 700 víctimas de las ejecuciones masivas de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que fueron descubiertos recientemente en el llamado Valle de la Muerte en el norte del país. Las ceremonias en el poblado de Chojnice comenzaron con una misa en la basílica, seguidas de una sepultura de honores militares, con honores militares de las víctimas de los crímenes de los nazis en un cementerio local. El presidente Adzeh Duda, las autoridades locales y altos funcionarios del Instituto Nacional de Remembranza, que llevaron a cabo y documentaron las exhumaciones, participaron en los eventos. Los restos de civiles polacos, incluidos alrededor de 218 pacientes de un asilo, fueron exhumados entre 2021 y 2024 de varias fosas comunes ubicadas a las afueras de Chojnice. Las pertenencias y documentos ayudaron a la identificación de unas 120 víctimas de una ejecución realizada a principios de 1945. Entre ellas había maestros, sacerdotes, policías, empleados postales y terratenientes. Es lo sucedido en las últimas horas en el mundo. Ya se los hemos detallado aquí en Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. No se olvide de visitar nuestro diario digital elreporterohn.com y nuestras redes sociales. Encuéntrenos como El Reportero HN. Soy el periodista Alex Espinal. Muchas gracias. Dios les bendiga. Les esperamos el día de mañana en una próxima emisión de Sinfo Noticias. Muchas gracias. Noticia de última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora en Sinfo Noticias. Noticia de última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora.